suceda nada, yo no tengo problema con nadie. Se dice que fue de que tenían una riña, viejo, ustedes. No. Entonces, ¿por qué fue que pasó? ¿Qué fue? Yo no sé, yo venía subiendo y ya, con toda esta gente. Y él venía y me dio un tiro ya. Normal. Como que la vida es un juego. ¿Y qué tú hiciste a la autoridad entonces? Nada, tratamos de caer en el asunto. ¿Qué es? No, eso no. En el ambiente, esos muchachos tienen ya más de 3 meses en ese problema. Antes de anoche, yo estaba trabajando, y trabajo en el siglo, y trabajo en salud pública también, soy bioanalista. Y la niña me llama a las 12 de la noche, que quería hacer una diligencia conmigo temprano. Yo digo que cuál diligencia era, me dice que vamos a poner la querella. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? No, que los muchachos fueron y le agarraron tiros, 2 tiros, me guardaron los caquillos, cogimos para el cuartel. Me dijeron que no podían coger la querella porque ella era menor y que yo no estaba en la casa. Ok, está bien. Que fueran los que estaban en la casa, que era mi otro hijo, y porque aparentemente era que el que tenía problemas. Entonces, mi hijo estaba trabajando, llega a las 8 de la noche de trabajar, no podía coger poner la querella esa hora para la fiscalía. Y hoy pasó lo que pasó. Pasan el día entero mandándole mensajes, mandándole fotos, las pistolas no son de mentira, mírenlo bien. Y ahí pasó. Desde las 8 de la noche están dándonos citas que no, que van para allá, que van para allá, que van para allá, hasta que llegaron. Nos citaron 3 veces. 3 veces. O sea, que los muchachos tiraron un tiro ahí. Sí. Ahí siempre hay un grupo. Siempre hay un grupo. Sí. Habían niños hasta de 1 año. Mujer embarazada. Habían 2 de 6 y de 8. Más nosotros. Este gordito iba en un motor que iba llegando. Iba y le dieron por atrás. Iba cruzando. El par le dieron a él. Bueno. Y el otro estaba con nosotros ahí en el rebú, entrando. Porque ellos hasta se cayó uno. Pensaban que... O sea, nosotros pensamos, bueno, chocaron ahí. No entran a tiro de una vez sin preguntar. ¿La fiscalía no quisieron aceptarle la querella? Me dijeron que no, que tenía que ir mi otro hijo. Porque ellos le habían dado una galleta anterior al hijo mío. Y él, supuestamente por él era el problema. ¿Cómo se llaman los heridos, mi doña? Hay uno que se llama Brayley, otro se llama Etebri y otro se llama Kevin. Son tres. Hay uno que está rechinado. Hay uno que nada más está rechinado ahí, pero hay uno que está herido por ahí, por una chica. Que veo que le pusieron aquí por un puño. Bueno, ahí están, ya los muchachos. Bueno, gracias. ¿Y su nombre? María Inmaculada. ¿Y cómo se llaman los agresores, mi doña? Uno se llama Allison. Hansen, uno Allison, uno Manuel, uno La Jaiba, Tito, Jabao. O sea, que es un grupo. Es una bandita. ¿Eso pasó dónde, mi doña? Repítame su nombre, por favor. María Inmaculada Bretón.